¿Es esto? ¿Tú querías un motor? Aquí tienes. Servirá. Es una mierda, como nuestro plan. ¿Siempre eres tan optimista? Oye, algunos solo queremos irnos a casa, ¿vale? He desconectado líneas y tubos de servicio, pero no sé cómo sacarlo de ahí. Pensaré algo. Ve a por tu equipo. Habrá que remolcarlo hasta la plataforma de reparación. ¿Puedes encargarte desde aquí? Sí, Clark. No soy idiota. Y asegúrate de cerrar bien los inyectores. No quiero que se suelten a mitad del vuelo. Capullo. Vale, chicos. Tengo el motor. ¿Está todo listo? No exactamente. Vamos a estar más agitados que una coctelera si intentamos navegar en esa atmósfera sin una ruta de vuelo. ¿Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas? Claro, podríamos reconstruir una de las rutas que usaron. Buscaré fuera de la Roanoke. Son pequeños satélites con cuatro paneles solares que sobresalen. Satélites con paneles solares. ¿Entendido?
Thank you.
Bakken, he encontrado un registrador de vuelo. Bien, debería haber más alrededor de la Roanoke. Bien, a ver qué puedo encontrar. Vale, Eli. Tengo suficientes registradores para reconstruir una ruta segura al planeta. Genial. ¿Ahora qué? Lo meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré al transportador. Solo tengo que encontrar un banco. No debería ser difícil. Gracias a Dios. Pongamos rumbo a la ruta de transporte más cercana no, y larguemos. Robert, nos vamos al planeta. Kelly, sé que esa era la idea, pero esto nos supera. No podemos enfrentarnos a todo un planeta lleno de esas malditas cosas. ¿Y quién lo hará si no?
Sin el gobierno de la Tierra, somos los únicos que podemos, y lo sabes, Robert. Eli, tienes que admitir que es de locos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay una solución ahí abajo? Porque me lo dijiste. En la habitación del almirante, dijiste, ¡apágalo! Y eso es exactamente lo que haremos. Así es. Capitán, no podemos dejarlo pasar. Carver, no necesito añadir tu motín a todo esto. Si digo que no vamos, ¡no vamos! No, Eli tiene razón. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos, pero recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Eli, prepara el transbordador. Voy de camino. Módulo de navegación instalado. Crucemos los dedos. Espera, no recibo nada. Ahí está. Y justo a tiempo. Parece que nuestra ventana se acerca. Bien, voy para adentro. Yo también me alegro de verte. ¿Y esa mirada? Esto va a funcionar, ¿verdad? Es nuestra oportunidad. O vamos ahora o nos olvidamos. ¿Qué pasa con los inyectores de oxígeno? ¿Por qué no están cerrados? No van, las roscas están oxidadas. A ver si puedo hacer algo. Si alguno de ellos se suelta, el fuego de cabina nos carbonizará antes que la atmósfera. Por favor, busca la lectura de presión en la consola principal y avísame cuando estén sellados. Eso es. La presión sube... estabilizada. Cuando tú digas... Esto es un suicidio. Esas minas destrozarán. Aguantará. Bien, chicos, a ver si este trasto puede volar. Tubos de combustible listos. Sensores activados. Veo minas a 2.000 metros. El ordenador se ha vuelto loco. Vale, Isaac, los controles son tuyos. Proyectando ruta óptima. Intenta mantener el rumbo y dispara a todo lo que se interponga. Propulsores a 1/4. Thank you.
segundos para entrar. 8, 7. Mantén el rumbo. Si el ángulo no es el adecuado... Entendido. Comienza la diversión. 3, 2, 1. ¡Dadme una corrección de ruta! No se puede, perderemos la ventana. Desde este ángulo no lo conseguiremos. De acuerdo, te envío un nuevo vector. Perdemos piezas. Ya casi estamos. Sin propulsores, vamos en caída libre. ¡Mierda! ¡Espera! ¡Volveré a sellar los parques! Yeah.